Muy buenas, aquí seguimos con Yonder. Continuamos con la historia. En esta ocasión lo que voy a hacer es quitar unas cuantas nieblas. Pero os digo dónde estoy y qué es lo que he hecho. Me he recorrido ya toda la parte de aquí buscando el gremio de los... Te digo ahora mismo el nombre, de los químicos era. De los científicos. El gremio de los científicos y no he encontrado nada, ¿vale? Porque necesitamos hacer el agua estruendosa. Y con el agua estruendosa, podremos activar los pilares para poder avanzar y conseguir lo último que nos falta para poder reparar el atrapanubes este super guay, ¿sabéis? Entonces, de momento vamos a quitar esta niebla de aquí, sin ahogarnos mucho. Yo creo que ya todas las nieblas debo de poder quitarlas sin ningún problema. Un cofrecillo. Dame algo chulo. Si consigo llegar, que esa va a ser la otra parte. ¡Salta! ¡Salta! Bueno, tendré que saltar de alguna montaña seguramente y llegar ahí o a algún lugar. Por el borde, por el borde. Perfecto. Tengo muchas misiones secundarias y por aquí tampoco voy a llegar. Lo voy a intentar, pero ya te digo yo que no. ¿Y si salto? Nada, ¿no? Bueno, ya lo cogeremos. Ya encontraré la manera. De momento, lo que me interesa es encontrar la niebla y vamos a ir a la siguiente. Quiero continuar en la princip-, digamos, en la historia principal. Porque de verdad de la buena, me interesa acabar ya el jueguecillo. Ya tengo otro entre medias. Vamos a ver. ¡Upa! Y vamos por aquí abajo. Eso es. También encontré una piedra de la sabiduría. Y la vamos a activar porque quiero entregar una misión. Mira, un cofrecillo. Mira, de lujo. No hemos cogido uno y cogemos otro. Champú de fuego. ¿Qué? ¿Queréis que me ponga el pelo rojo? A tope, ¿no? El rojo. Y he saltado. Y a lo mejor no tiene que haber saltado. Bueno, voy a dar toda la vuelta a la montaña. Llego hasta ahí y nos vemos. Bueno, pues ya estamos llegando. Y aquí tenemos. Con 7 lo quitamos. Vale, nuestro juguetón nos lo quita. Y tenemos. ¿Puede ser la última constelación? Ahora le echamos un vistazo. Constelación descubierta. Braya de luz de no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Venimos aquí. Uy, nos queda un. Ah, nos queda la del agua. Nos queda la del agua. Villa incandescente dirige al gran desfile en el cielo. Perfecto. Bueno, pues nos queda solo una. Animalitos ya los tengo todos. Peces, bueno, pues simplemente es dedicarte a pescar, que tampoco vamos a hacerlo. Y los duendecillos, pues ya nos quedan menos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo localizados 2 de esos 5. Así que poco nos falta ya. Ahora vamos a ir hacia la piedra esta de aquí. O sea que es para la izquierda. Vamos a coger un atajito. Eso es. Vamos a activarla. Que ya también nos quedará pocas piedras por activar. Y allí arriba la tenemos. Me pedía bondad. Y bondad del tirón ya lo tengo. Así que vamos por aquí, por la puerta. ¡Hup! Vale, la activamos. Y me va a venir muy bien porque vamos a ir a la playa. Y vamos a cumplir una de las misiones que teníamos desde hace muchísimo tiempo. Que es la de los marineros, ¿no? Estaba ahí el capitán del barco preocupado por todos los marineros. Y ya por fin vamos a decirle que todos están bien y que ya no vuelven. Que se quedan donde están. ¡Vamos para adentro! No dejo ni que cierre la boca. O sea, digo, ni que la abra. Vale, y si no recuerdo mal, creo que es esta. Vamos a ver. Estoy. No, este no es. Es el de abajo. A este quiero ir para venirme aquí. Así que vamos a ir para atrás. Vamos, vamos, vamos. A ver, me imagino que entonces es este. Es por los árboles, por el tipo de árbol que hay. Que nos queda una, dos piedras sin abrir. Dos piedrecillas sin abrir. Y tenemos, la verdad es que poco mundo ya por explorar. O sea, donde puedo acceder ya he accedido. Y esta es la que yo quería. Sí. Vale, vamos a sacar el mazo. Y nos abrimos caminillo. Vamos a ver, subimos. ¡Hop! Sube, hombre, nos has tímido. Vale, vamos a ir hasta la misión. Bueno, ya nos debe quedar poco del juego.
Tengo que averiguar cómo hacer lo de los químicos, si es que encuentro el gremio, que yo no sé si es que estará en alguna parte escondido, con algún puente que nos quede por alcanzar alguna zona. Vale, tengo que dar la vuelta por aquí. Bueno, pues mientras doy la vuelta por el túnel y bajo hasta la playa, hago un cortecillo. Bueno, pues ya estamos llegando a la playa. Aquí tenemos a nuestro marinero. Vamos, capitán, que se ha encontrado a todos. Así que lo vas a encontrar a todos. Sí, a todos. Efectivamente, están haciendo lo que quieren hacer. ¿Estás contento o todos contentos? ¿Y tú qué? ¿Te adaptas o no? ¿Qué me das, loco? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Tu mochila está llena. No me digas. Sí, otro juego con la mochila llena, muchacho. Pues un pedesal. Eliminamos el pedesal. Y hablo con él para que me dé algo. Esto me interesa lo que sea que tenga que ver con la leña en Wingwick. Vale, entonces no me has dado nada, ¿no? No me has dado nada. Una coraza de piel, quizá. Ya ni me acuerdo, loco. Hace un tiempo que no juego a jueguecillo. Y es que ya ni me acuerdo. Y he dicho, oye, vamos a ir terminando esto porque, madre mía. Bueno, vamos a ver. Entregada la misión. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues tenemos que venir aquí. Vamos a volver aquí. Necesito recoger un par de cosas por el camino. Haré un pequeño cortecillo ahora y quitaremos alguna niebla si me la encuentro por el camino. Si no, no pasará nada. Intentaré comprar lo que necesito para poder hacer el agua este y poder continuar con la historia. Así que en un momentito, nos vemos. Bueno, pues me he dado una vueltecilla, está recorriendo un poquito de mundo y cogiendo un par de cosas que necesitamos para algunas cosillas. Y ojito que ya sé lo que necesita esta mujer. Que le dábamos de todo y no quería nada, pues lo que necesitaba era un impermeable. Madre mía, muchacha, lo que me ha conseguido dar contigo. Pues un simple impermeable que hemos comprado abajo. También he comprado unas gafas de sol que necesitamos para otro duendecillo. Y pone aquí el simbolito de la niebla. Vamos a investigar. A ver qué tipo de niebla. Está justo ahí arriba. Vamos a ver si dando una vuelta por aquí conseguimos dar cómo se sube. A ver, esquivo árboles. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y matas con el último, qué bien. ¡Eh! Vaya toalla. Sube para arriba. Sube para arriba. Ahí, ahí las has dado. Ahí las has dado. Vale, aquí necesitábamos el... Voy a dar la vuelta por el otro lado, que va a ser mejor. Aquí había un... una constelación. Me acuerdo de este sitio. Qué emoción cuando llegamos las primeras veces. Bueno, vamos a ver si encontramos la manera de subir aquí arriba. Que alguna tiene que haber. Que lo mismo, solo hay un cofrecillo arriba, ¿sabes? Válgame, señor. Una cascada. Mucho agua. Bueno, pues esa niebla por el momento se va a quedar así, porque se conseguirá bajando desde arriba. Entonces, siguiente cosa que tengamos por aquí más cerca. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Vamos aquí. Y vemos que tengo dos misiones ya para completar aquí, que he estado cogiendo recursos que necesitaba para completarlas. Así que vamos a ello, sin más, del tirón, ¿no? Mira, ya tengo otra aquí también para completar, así que vamos a ir completando misiones. Vamos al norte. ¡Yuhu! Pues nada, he dicho, voy a intentar subir por estas piedrecitas que hay aquí. Y tal cual, dos saltitos y he llegado. Así que no me he movido del sitio al final. Quitamos un cofrecito. Madre mía, niño. He dicho, voy a intentarlo antes de irme. El que no se diga. Pues toma, cofre. Champú océano, de color azul. ¿Nos ponemos azul el pelo? Vamos a poner azul el pelo, más que nada porque así hago hueco en el inventario, ¿sabes? Champú de fuego, champú océano. No, te vienes aquí y aquí sí, champú océano. Pues ya tenemos el pelito azul. Por ir cambiando, ¿sabes? Vale, ahora sí. Vuelvo a ir hacia arriba.
Bueno, pues ya estamos entrando en el pueblo, ya sabéis, lo importante es que si encontráramos a alguien que nos vendiese un paquete de científico. Pero claro, para eso habría que encontrar al gremio de científicos. Y me parece que también me pedían una barba, así que vamos a entrar aquí, vamos a comprar una barba, si es que la hay. Hay una barba, hay una barba, perfecto. Vale, compramos una barbita, que la necesitamos para un concurso, si no recuerdo mal. De hecho, nos la vamos a poner. A ver qué tal estoy con barba. Ya verás, se viene. ¡Vamos, niño! ¿Qué me dices con barbota? Aunque no sé si es la barba más larga que hay en el juego, creo que hay alguna otra. Pero bueno, vamos a... Aquí tenemos para entregar una misión. ¿Tú qué me pedías? Vamos a ver. Para que sepáis qué misión es. Lentes no. Esta, un poquito de color, si no recuerdo mal, ¿no? Vamos a ver el mapa. Mira, competencia de barbas está ahí. Y aquí un poco de color, eso es. Para que sepáis por lo menos lo que entrego. Y eran cuatro flores y cuatro bayas. Tinta azul. ¡Oh! Y nos dan para crear el paquete científico. Vamos, o sea, ni que pintado. Acabas de triunfar, colega. Solo con eso acabas de triunfar. Vale, vamos a ver al concurso de barbas. ¿Quién es el de concurso de barbas? A ver, a ver, a ver. Concurso de barbas. Yo no sé si se me ha bugueado hoy el juego. Ah, vale, tengo que hacer dos de tinta de azul. Y me imagino que se lo volvemos a dar. Vamos a fabricar dos de tinta azul. Aquí en científico. Uf, necesito una enredadera. Qué marroncillo. Bueno, vamos a crear uno de estos lo primero. Que quizá necesite bastantes. O sea, que necesito enredaderas. ¡Qué bien! Bueno, vamos a crear dos de estos. Tenía tinte azul guardado por algún lado, pero evidentemente no vamos a ir hasta allí ahora. Vale, me quieres dar algo y tengo el... este petado, ¿no? El cofre petado. Si yo esto lo junto con esto, ya tengo un hueco, ¿no? Ah. Fuegos artificiales, azules y disfruta de espectáculo. Muy bien, fuegos artificiales. Vamos a ver. Concurso de barbas, me imagino que... Ojo, aquí se puede pescar. Aquí se puede pescar. Aquí tiene que salir un pez raro, seguro. O sea, a mí no me engañes. Pececillo pequeño abajo. Algo más grande. Es que ni muevo el anzuelo. Otro pequeño. ¿Solo pequeños? Venga, pues si engancha me lo llevo. Total, me vas a hacer de para tener hueco en el inventario. Era por probar, a ver qué había aquí. Una carpa, la más grande del mundo. Vamos, niño. Vamos a subir por aquí. Me imagino que el concurso de barbas tiene que estar arriba. Ya ni lo recuerdo, loco. Antes de irme, quiero probar una cosa. Vale, esta es la de concurso de barba. Mi mochila está llena, así que nos deshacemos de la carpa. No sé por qué no me salía en el mapita. Vale, pues volvemos por la mañana. Ya no me acuerdo ni de la misión esta, loco. A ver, a ver, a ver. Fuegos artificiales. Prender un fuego artificial es azul. Madre mía. Espérate, vamos a centrarnos porque me quiero ir de aquí volado, porque ya tengo lo que necesitaba. Vamos a ver, en el inventario. ¿Tengo fuegos artificiales? Tengo que hacerlos, ¿no? Sí, vamos a ver. Entonces, con esto ya tengo lo de científico, se supone. ¿Y qué necesito? Enredadera saco y semillas de Celium. Las semillas de Celium se supone que puedo hacerlas yo. Con flor de Celium. Menos mal que me he traído alguna de más. Vale.
A ver, si atino. Venga. Entonces necesito enredaderas. No habrá alguien aquí que venda enredaderas, ¿no? Así, por un casual. A ver, crack, ¿qué tienes? ¿Enredaderas? Claro, ¿cómo no? Semilla misterio, aceite. Más semillas no quiero. Enredaderas, sí, a tope, todas. Y flor de celium también. Y de estas tengo bastantes, así que de momento nada. 21. Pues 5, 10, 15, 20. Y algo que nos valga uno. Y me como la cabeza. Toma, para ti, quédate con las vueltas, crack. No tiene suficiente espacio en la mochila. Necesito dos huecos. Toma. Bueno, el pez fantasma se supone que quizás sí que lo necesite. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita, una cosita, una cosita. Porque hay por una misión que necesito un pez fantasma. O era hacer estofado de fantasma. Vale, ya tengo el estofado de fantasma, que lo he comprado directamente. Lo encontré por ahí, lo encontré. Con lo cual el pez se lo podemos vender. Y ya tenemos un hueco más. Entonces hemos dicho que queremos las enredaderas. ¿Qué más quería? La de Celium. Me voy a mi mochila. Te vamos a dar el pececito. Y con eso te conformas, crack. Hala, vámonos. Vale, entonces ahora, qué vuelta acabo de dar, más tonta. Necesitamos hacer dos cohetes. Nos venimos aquí, científico. Tenemos que hacer una enredada. Me cago en el inventario. A ver, ¿de qué me puedo deshacer que no me duela mucho? Esto me va a doler. Porque luego lo necesitaremos. Pues de momento, tablas fuera. Venimos aquí. Tengo que hacer dos. Vale, creo que... No sé si ahora mismo en el inventario tengo ya exactamente dos o no. Ahí están los cohetes. ¿Hola? ¿Y los cohetes? ¿Hola? Aquí tengo uno. Vamos a ver. Ya que me centre, loco. Vamos a ver, ¿quieres sacar? ¡Aquí! Prende unos fuegos artificiales. Solo unos, ¿vale? Pensé que tenía que hacer dos, como eran unos fuegos artificiales. Bueno, en fin. Una sustancia inflamable que causa un efecto espectacular, ¿vale? ¿Y cómo lo suelto? Sí, se puede saber cómo lo suelto. Vale, hablo con el tío. No. ¿Y cómo suelto los fuegos artificiales? Sí, se puede saber, vamos. Aquí lo uso todo. Y aquí, vale. No puedo, ¿por qué no puedo? A ver, ¿puedo crear algo? Usa una sustancia inflamable que causa un efecto espectacular. Perfecto, muy bien. No hay nada que crear que lance cosas, ¿no? No, tío. ¿Y por qué no me dejas lanzarlos? Aquí en este inventario no están. Pero yo he creado unos. Vale. Entonces esto sí que no lo entiendo. Vamos a ver. Estoy leyendo abajo. Me dio recetas para... Me dio una receta para crear fuegos artificiales. Ahora vamos a iluminar el cielo con ellos. Prende un fuego artificial azules. Hola, vale. Dice prende. Pues prendo.
Bueno, no sé, a lo mejor tiene que ser fuera de aquí y... No sé, vamos a ir por arriba. Vale, estoy torpón, de todas maneras, también te lo digo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos a encender la primera almenara de estas, que mira, ya está iluminándose. Ah, he visto el pingüinillo este, me digo un gatito. A ver, aquí me deja. Vamos a primar los fuegos artificiales. Estamos al aire libre. Y que no me deja, tío. ¿Y por qué no me dejas? Bueno, en fin. Encendemos la primera. Y ahora mi pregunta es, ¿necesito encender la segunda con más cacharritos de estos? ¿O puedo ir haciendo clic, clic, clic? Vamos, niño del tirón. Vale, pues vamos a encenderlos todos ya que estamos, aunque sea un poquito más largo el vídeo. Madre mía, mira, estamos arriba. Será fácil de llegar, ¿no? Que me veo aquí haciendo un parkour ya otra vez. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si salto desde allí arriba. ¿Esto no se puede romper? Sí. Vale, vale, vale. Menos mal, niño, menos mal. Me veía ya haciendo cabriolas. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para allá. Pues vamos para allá. Ahí sale una imagen de niebla. Y es que había una niebla cubriendo el siguiente monolito, que es este de aquí. Y cuando pasé dije, bueno, como es un monolito, pues la quito del tirón. Pero la niebla nos ha quitado. Sí, ahí. El simbolito va en el minimapa. Se ha como bugueado. Me imagino que iremos a ese. Sí, perfecto. Y por lo que vi cuando pasé por aquí, la entrada tiene que ser esa de ahí. Pero vamos a que nos la active. Venga, ilumina ahí. Ábrete, sésamo. Y ahí estamos, para adentro. Y si aquí consigo coger la última parte, hemos triunfado. Uf, qué bonito, ¿no? Vale, vale, aquí hay que mirar bien. Porque seguramente hay algún... Vamos, es que me vuelo un duende aquí escondidito. Quitamos. ¿Qué tenemos aquí? Un cofre, ¿no? Muy bien. Champú galaxia. Champú galaxia, loco. A saber qué color es eso. Vale, tiramos esto. Este también, ¿por qué no? Lo rompemos. Estaba en medio. Ya, tampoco hay que venir tan arriba. ¡Oh! Mira, un duendecillo. ¿Cómo lo sabía? ¡Lactita! ¡Ey! ¡Es un humano! ¿Estás intentando obtener un fragmento de hielo arcadio? ¿Cómo que buena suerte? Dámelo del tirón, ¿no? Bueno, pues la rompemos. Un zumbido en mis oídos. Tengo que tocar la flauta. Un zumbido en... No tendré que tirar el petardo aquí, ¿no? ¡Vamos, niño! Que ya sé cómo se tiran los petardos. ¿No? ¿Así no? Oye, que he tirado aquí cohetes. ¿Qué pasa, macho? Un zumbido. Vamos a ver qué puedo construir. Nada por aquí. No hay flauta, no hay instrumentos. Estos son cosas de fabricación. Demostración de fuegos artificiales. Necesito una rueda de engranaje. Objetos varios. Que no tengo. Con lo cual, esto de momento no es. Un zumbido. Espera, vamos a buscar cosas. Que aquí pone de buscar cosas. Vamos a romper todas estas piedras. Voy a interactuar con algo.
Vale, salita secreta. ¡Oh! Campanote. Y cuando hay un campanote, le damos un cimborriazo. Ahí lo tienes. No queda... ¡Oh, Dios! Venga, chavales, que se cae todo hasta aquí, se nos derrumba la cueva y se acabó el juego. Y hasta aquí, Jounders. ¿Y aquí detrás no hay nada escondido? Un tomatazo de estos, ¿no? Venga. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que lo tenemos, lo tenemos. Vamos a coger el fragmento. Vale, hice un buen trabajo. Pues ahora vamos a cogerlo. Te diré un secreto, prefiero los climas cálidos. Hombre, pues no. Llevo a media familia tuya ya ahí metido. Bueno, pues ya tenemos el último trocito. Madre mía, niño, que esto se acaba. Y ahora tengo que averiguar cómo se sale, ¿sabes? Que como me he fijado tanto en el camino, bueno, cuesta para arriba, ¿no? Y ya tenemos todo hecho. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ante la cueva y en el siguiente... Madre mía, con la barba. Bueno, recogeré aquí el premio de los fuegos artificiales y el de la barba. Esto no sé qué era. Construye un puente de piedra, que ya lo dejaremos para más adelante. Este es construye otro... Ah, bueno, misión de maestros, maestros. La pesca. Vamos. Que me voy a venir aquí del tirón y vamos a ver qué pasa cuando arreglemos esto. Que aún tenemos un cachito de aquí para investigar. A ver, a ver. A ver qué nos cuenta, qué pasa. Así que de momento, aquí lo dejamos con nuestra super barba azulita. Y en unos días, continuamos. Chao, chao, adiós.